Perfecto, muchachos. Ya estamos de nuevo aquí con The Last of Us parte 2, ¿no? Espero que todos estén escuchando bien, espero que todos estén viendo de maravilla, porque hoy nos espera un video bastante interesante. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sabes, Telles? Pues es que el video pasado estuvo, pero una maldita locura. Una malditísima locura, muchachos. Así que nada, vamos a disfrutar de este directo tal cual como hemos disfrutado los anteriores. Y gozar, gozar que la vida es para eso, muchachos. Ya suena más alto, pleno. Ah, perfecto, perfecto. Este trato distante. Cielos, es que olvidaría mi propio cumpleaños si ella no me recordara cuándo fue. Deberías disculparte con ella. Solo dije. Bueno, ¿qué sucede? Nada. ¿Por qué? Sé cuando no estás bien. Me gustaría que se viera más espectacular, pero creo que ya también es cuestión de la capturadora, salir de modo fotos, sí. Ah, tengo algunas cosas en la cabeza. O algunas Creo que cabezas en sí la quieres cosa. hablar del tema. Bien, vamos aquí con Tommy, estamos como en una caminata, no sé si cacería o no. Y vamos a ver qué pasa, muchachos. Voy a tomar aquí tecito, que es que hay un calor aquí, pero de mil Rezagados. demonios. ¿Cuántos? Unos cuantos. Rezagados, bien. Tenemos allá gente, people. Bueno, son zombies. Joel, pero qué bueno eres, oye. ¿Quieres intentarlo? Sí. Yo quiero ¿Estás intentar. seguro? Quiero compartir. Relación con Tommy y Joel siempre ha sido como bastante buena, ¿no? Eli tiene bastante buen feeling con ellos dos. Es como yo, que le ¿Ves ese gusta. letrero de ahí, el rojo? Intenta darlo. Buena forma de sacarlos de donde se esconden. Le gusta. Apunta más arriba. Debes calcular que la bala va cayendo. Ya veo. Le gusta como a mí juntarse con gente grande. Debes tener en cuenta la caída. Pero ¿cuál es la caída? Ten ese camino a la vista. Eso es. El sonido lo. Mierda. Pues estamos de patrulla. Uy, se lo puse. Acabemos con ellos. También. Bien. Bien, perfecto. Y faltaría el último que está allí. Son todos. Suele haber más por acá si quieres seguir disparando. Okay. Yo quiero seguir matando zombies, matando. Es que les dispararía ahí en el piso, pero no. Siguen las mismas rutas A mis cada año. 16. Como una migración o algo así. ¿Qué significa eso? Pues cuando la presión barométrica alcanza cierta temperatura. No lo sé. Vaya. Ay, hijo de madre. Revisa el cobertizo. Quería Parece que recargar bajaron de la y colina. disparé. ¿Por qué? Oh, un animal muerto. Mira cerca de esa camioneta. Están devorando ese sitio. Quizá tienen hambre. A ver, vamos a buscarlos. La típica misión de francotirador, ¿no? Eso. Me Mierda. gusta esto. Impresionante. Muchas gracias, Tommy. Despejado. Apuesto a que hay algo por aquí. Uy, están en la mierda, papi. ¿Está bien? ¿No podemos acercarnos más? Yo soy buena con el cuchillo. Uy, la chimbada, está en la mierda. ¡Oh! ¡A Unos joder! cuantos más. Se me olvida soltar el apuntado cuando voy a disparar. Digo, cuando voy a recargar. Talento innato. Quedan tres. Joder. Gracias, Tommy. ¿Qué te pasa? Hermoso. Ahí hay un par más. No se muevan, no se muevan, no se muevan. Vaya. Vaya. Ese movimiento errático ¿Lo es estás logrando? complicado. Sí. Oh, bien. Bien hecho. Gracias, Tommy. No Me pide veo un a piquito. más. Mua. Sí, yo tampoco. Muy bien. Entremos. A ver si ya regresó Joel. Claro.
Yo quiero ver a Joel. Lo extraño. Desde que murió no soy la misma. ¿Cómo sabes que murió? Es que vengo del futuro. Yo no puedo decir nada. Pero Joel está preocupado por ti. No hay de qué preocuparse. Seguro que es así. Pero si no hablas con él, va a pensar que algo anda mal. Pero sí le hablo. Ve más allá de un simple saludo. Ok, lo intentaré. A ver, es como que tenemos una relación jodida con Joel, ¿no? Es como el típico padre sobreprotector. Y nosotras que sabemos que no somos su hija, pues ahí está. Ellie pudo probar mi mira. ¿Te gustó? Sí, se siente bien. Veo que todavía no le cambias las cuerdas. No sabía que debía hacerlo. Sí, tú... conseguiremos nuevas. Sí. Hay una tienda de música cerca. Seguro ahí tienen cuerdas. Igual es una zona que tenemos que revisar. Yo puedo vigilar. ¿Qué dices, niña? Claro. Y ahí está la señal. ¿Listo? A ver. ¿Seguro no quieres venir? Ve ahora. Está esperando. Ven conmigo yo. Digo, Joel, no, sino Tommy. Maldición. ¿Por qué los confundo? Es que ya tengo a Joel tan... tan pegado a mí. Bien. Perfecto, vámonos. Vamos. Muy bien. Sígueme, niña. Sí, señor. Hombre. ¿Y Tommy y tú se cruzaron con algo cuando estaban fuera? Solo los que vimos desde la cresta. ¿Y tú? Ah, ya sabes. Encontré dos corredores en una casa. Muy bien, Joel. Jesse me dice que te estás manejando muy bien en estas patrullas grupales. Incluso te recomendó para hacer patrullas en parejas. Creo que aún estás muy joven para eso. Disparo mejor que cualquiera de ellos. Y tengo más experiencia que la mayoría de los nuevos reclutas. Mira, que... si crees que puedes hacerlo, te creo. Ok. Gracias. Solo hazme el favor de comenzar con las rutas más cortas por ahora. Ya sabes, para ver cómo te va. Ah, muy bien. Me parece que tenemos eso ahí, un problema de que... esos... bueno, de que Eli quiere hacer de todo y yo, él pues también tiene como esa necesidad de protegerla, ¿no? Es para él su hija. ¿Cómics de Savage Starlight que te gustan? Sí. Tommy y yo encontramos algunos cuando pasamos por esa escuela el otro día. ¿Te gustaron? Sabes, no es realmente mi estilo. La doctora Daniela Starr es muy... es una salvaje. Lo que le hace al Capitán Ryan en esa batalla a muerte. Uf. Sí, él se lo merecía completamente. Y fue un buen giro la manera como escaparon. Qué gracioso. La tienda de música está por aquí. Tendremos que dejar los caballos aquí. Sí, suena bien. Oye, Sheila, no te metas en problemas. Se ve bonita Eli a los 16. ¡Pedrastra! ¡No! Ahí está a ver. La tienda de música. Sí, la veo. Puede ser algo. ¿Crees que puedas caber ahí? Claro, yo. ¿Puedo probarlo? Yo puedo caer por donde sea. Con cuidado. ¿Sí? Siempre. ¡Pasé! ¡Espera! Claramente sí teníamos que entrar aquí. Voy a revisar que no haya nada. Bien, parece despejado de momento. Tampoco lo quiero decir muy alto. Pero de momento parece buscando. Despejado. Efectivamente. Pues hola. ¿Qué tal? ¿Impresionado? No, estás muy delgada. Tienes que comer más. De nada.
Pero él siempre ha sido como medio rabón. O sea, como que cuando era niña la trataba un poco mejor. Pero bueno, es que la adolescencia hace que los jóvenes vayan cambiando en cierto punto. Que también puede llegar a ser molesto. Merecen morir. ¿Venimos por acá? Creo que veo un modo de pasar, pero hay esporas. Ponte la máscara. ¿Es necesario? Estamos solos. ¿Y si nos encontramos con alguien? Ok, muy bien. Bueno, le pongo la máscara entonces. Mantengamos pues la mentira, Joel. ¿Me estás enseñando a mentir? ¿Me estás enseñando a mentir? Me estás enseñando a mentir, muchachos. No hagas estupideces. Si dejas de usar la máscara, niña, podrías olvidarte de ponértela frente a alguien que no debes. Nunca se me ha olvidado. No le has dicho a nadie más, ¿verdad? Ni a Jesse, ni a Dina, ni a... Claro que no. A ver, Bien, Joel, bueno. madura. No le he dicho nada a nadie, hijo mío. Nada a nadie. ¿Ya estuviste aquí antes? No, patrullamos las calles. Ahora siento que fue un descuido. Tal vez. Escucho cosas. Eli, ven. Estamos de patrulla, ¿no? Okay. Acabemos con ellos. Muy buena, Joel. La puta que te parió. Más infectados. ¿Dónde? ¿Dónde, Joel? ¿Cómo fue? Ah, déjame pegarles, hijo. Joel envidioso. Joel ya quiere matar a zombies. Te odio. No eres mi padre. Típico drama de niña. De adolescente, diré. Bien. Vamos por aquí todo. Oh, aquí hay algo. ¿O no? ¿Fue una ilusión? Creo que fue una ilusión. Ah, sí, es como una ilusión. Activamos la linternilla, que yo no sé por qué siempre la tengo apagada. Ah, bueno, hijo, pero espérate que yo estoy mirando a ver si por aquí hay cosas. ¡Coño! ¡Arriba! ¡Segundo piso! ¡Ah! ¡Qué susto! Le quité una pierna. ¡Corredor! ¡A la derecha! ¡Mío, mío, mío! ¡Qué bien! ¡Mío, mío, mío! ¡Oye! ¡Tengo una! ¡Ahí vienen más! Ven aquí, este es mío. Listo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Quiero seguir apuñalando. ¡Ay, no, a ti, no, a ti, no! Uy, gracias, Joel. ¡Ahí atrás! ¡Mierda! ¡Oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Esto sí me gusta, Joel. Joel, creo que lo hicimos. Supongo. Buen trabajo, niña. ¿Y qué dices si dejamos las cuerdas para otro día? Me quitaste las palabras de la boca. Pero creo que la única salida está hacia adelante.
Bien, como que ya estamos cansados de zombies, queremos poder ir a descansar sin las cuerdas ni nada de esa huevona. Nos echamos una pequeña curadita y avanzamos. Ese ataque de zombies estuvo plenóleo. Eso podría ser interesante. Voy detrás de ti. A ver, Joel, ¿cómo fue? Va a entrar una mano de zombie por la pared. Estoy completamente seguro de eso. A ver, con tranquilidad. Con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Vamos, Eli. Ay, Eli. Joder. ¡Joel, no! ¡Mierda, Eli! ¡Dispárale uno! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, mierda! Sí, sí, lo tapó. ¡Quítate! ¡Ay, no me jodas! ¡Oh, Eli! ¡Eli! ¡Eli, no! ¡Uy! A ver, Joel. ¿Tenías ese machete todo el rato? ¡Mierda! ¿Y no fuiste capaz de usarlo, hijo mío? Estuvo demasiado cerca. Sí, pero lo logramos. Claro que sí. ¿Estás bien? Además de estar muy viejo, nada que una buena noche de descanso no me quite. Supongo que eso tenía que pasar. El hecho de que el bicho me agarrara. Ok, no es normal. No es normal lo que aguantaba el bicho. ¿Crees poder pasar por ahí? Claro, Joel, si estoy flaquita. ¿Ya viste qué es? Sí. Listo. Gracias. Sí. Oye, Joe. ¿Eh? Creo que son ellos. La pareja que huyó el año pasado. Creo que tienes razón. Jackson es un lugar maravilloso, pero nos cansamos de escuchar historias de personas sufriendo en otro lugar. Queríamos salvar vidas. Teníamos buenas intenciones. No había pasado ni una hora y encontramos una horda. Nos mordieron. Decidimos acabar con nuestras vidas en lugar de convertirnos. Que nos perdonen nuestros seres queridos. Adam y Sidney. Le disparé, pero no puedo acabar con mi vida. Soy un cobarde. Adam. Adiós. Si hubieran sido inmunes. Bueno, vamos. Vamos por Tommy.
para llevar los cadáveres a Jackson. Al sacarme del hospital de los luciérnagas, dijiste que había decenas como yo. Sí, eso me dijeron. No he conocido a nadie más que sea inmune. ¿Tú sí? Pueden estar ocultos, como tú. ¿Tú crees eso? ¿De verdad quieres hablarlo ahora? Cruzamos todo el país para llevarme con los luciérnagas. Tenía muchas preguntas. ¿Por qué me sacaste cuando estaba inconsciente? Porque dejé que hicieran sus pruebas. Y cuando vi que eran inútiles, no saqué de ahí. ¿Y cómo sabes que eran inútiles? Tal vez si les hubieras dado más tiempo, habrían descubierto algo. No hay una cura. No habrías podido hacer nada para ayudar a estas personas ni a nadie. Sé que deseas que todo fuera diferente. Yo también lo deseo. Pero no es así. Hay que regresar a estos chicos con sus familias. ¿O hay algo más que quieras discutir? No. Bien. Vamos. Tuvimos aquí una confrontación con Ellie y Joel respecto a la mentira que todos sabemos que Joel le dijo a Ellie. Y que Ellie, pues, obviamente ve baches en esa historia. Jesse se durmió. Oye, déjame hacerlo. ¿Será que Jesse está mordido? La nena no le creyó. No, pues es que cómo le va a creer si es que hay muchos baches en la historia. Ella quería al menos haber hablado con la morenita esta, que no me acuerdo cómo se llamaba. A lo mejor para que ella se lo dijera y así. ¿Por qué no le dijiste? No era el momento. Marlene, eso, exactamente. Ya está. ¿Qué hay de esto? ¿Algo relevante? De hecho, sí. ¿Abby? No. Esta chica, Nora, su unidad fue asignada aquí. Recolectaban provisiones, creo. ¿Este hospital? Sí. ¿Qué, irás ahora mismo? Sí, es una pista. Al menos espera a que Jesse descanse un poco. Se habrá ido para entonces. Ellie. Tenemos su ubicación. Tal vez Tommy también. ¿Qué? Nada. Bien. ¿Podrías ayudarme con la puerta? Sí.